vez más que la cooperativa de consumo y servicio para los pensionados, jubilados, envejecientes, madres solteras, discapacitados y sus familias. Y además, la Unión Dominicana de Emprendedores Antillanos, UDOEA, afiliado a la CASH. Integrantes de estas importantes instituciones que trabajan en beneficio de toda la sociedad, porque trabajar en favor de los pensionados, de los jubilados, de los envejecientes, de las madres solteras, de los discapacitados y la familia es trabajar por el pueblo. La población de Santiago, los diferentes sectores fueron convocados aquí al Salón de Actos de la Gobernación por la cooperativa de servicios para los pensionados, jubilados, madres solteras, discapacitados y familiares, a los fines de explicarle qué es COPOSER, para buscar la integración de esos sectores junto a las demás instituciones del Estado, para gestionarle soluciones. O sea, tú sabes que esos sectores, lo que son las madres solteras, sus familiares, los jubilados, los pensionados, los discapacitados, esa gente no tiene prácticamente quien le defienda, al menos que reciban algún tipo de dádiva o ayuda por parte de algunas instituciones del gobierno de manera personal. Entonces, COPOSER lo que viene es agruparlo para que gestionen sus beneficios en las diferentes instituciones del Estado. De eso que se trata esta actividad de hoy, que fue convocada por Vicente Díaz, el coordinador de Santiago, y Sinfredo Cabral, quien es su presidente a nivel nacional. Las Calientes.